Bienvenidos al Museo Nacional Afroperuano. Este es un museo donde se narran los 326 años que duró la historia de la esclavitud en el Perú. La esclavitud es una forma de dominio del hombre por el hombre que se desarrolló en casi todas las culturas de la humanidad. Culturas tan antiguas y tan importantes como la griega y la romana tuvieron dentro de su estructura social alguna forma esclavista que le permitió desarrollar su actividad y tener una mano de obra gratis y abundante. En el siglo XV la esclavitud comenzó a decaer en Europa, pero debido a la colonización del continente y la poca mano de obra, no debido a motivos sociales o filosóficos. Es por eso que en el siglo XV Portugal, una nación que se desarrolló desde el punto de vista naviero, vio en África un continente enorme de gente libre que podía sustituir esa mano de obra faltante en Europa. Con el descubrimiento de América en el año de 1492, este hecho tuvo una repercusión en África, puesto que la mano de obra que faltaba en América fue sustituida con mano de obra africana. La gran cantidad de muertes ocasionadas por las enfermedades y epidemias que trajeron los conquistadores fueron las que llevaron a una alta tasa de mortalidad indígena sustituida por mano de obra africana. En el año de 1528, las primeras expediciones salen desde Centroamérica a lo que sería posteriormente el Virreinato del Perú. Y es por eso que españoles y esclavos negros llegan a lo que sería posteriormente el Virreinato del Perú al mismo tiempo. Los españoles llamaban casta a toda aquella raza que fuese diferente a la de ellos, como una forma de ubicarse ellos a la cúspide de una pirámide. Aquí podemos ver cuatro troncos de los 10 troncos o castas que existieron en el Virreinato del Perú. Estos troncos lo que hacen es establecer cuál era el rango social o el color que tenía en la población según la composición genética de la cual derivaban. Por ejemplo, del entroncamiento entre un español y una negra salía un mulato. Entre el cruce de un mulato y un negro salía un zambo, entre el cruce de un español y un indio salía un mestizo. Esto lo establecían los españoles con el objetivo de que en esa pirámide social que ellos habían establecido, colocarse ellos mismos en la cúspide, puesto que consideraban que una persona, mientras más blanca o más clara era el color de su piel, era una persona más culta, más educada, más refinada y más apta para las actividades intelectuales. Colocándose ellos en la cúspide, obviamente que todas las otras razas o castas se colocaban por debajo de ellos. Los esclavos que vinieron al Virreinato del Perú lo hicieron principalmente para trabajar en la costa. ¿Por qué? Porque en la sierra, donde se desarrollaba una importante actividad minera, el esclavo resultaba poco productivo. La alta altura de esta zona, el poco oxígeno en el aire que había en la sierra del país, hacía que el esclavo no fuera productivo. Es por eso que todos los esclavos que fueron a trabajar a la zona de las minas tuvieron que regresar a la costa, donde se desarrolló una importante actividad en las haciendas. Una importante actividad que realizaban los esclavos en el virreinato fue el trabajo en las urbes, el trabajo en las ciudades, el trabajo de tipo doméstico. Casonas grandes, coloniales, como en la que se ubica el Museo Nacional Afroperuano, seguramente tuvieron muchos esclavos que se dedicaban a labores de tipo domésticas, cocinar, ser cocheros, ser amas de leche, como la imagen que podemos ver aquí en la ilustración. Es decir, el trabajo netamente doméstico. Otras actividades que realizaban los esclavos en el Virreinato del Perú fue el trabajo en las haciendas. Los esclavos no desarrollaron una importante actividad minera, pero sí desarrollaron una importantísima actividad en las haciendas de la costa del Perú, cultivando muchos de los productos que los españoles habían traído y ellos necesitaban para su subsistencia. La caña de azúcar, el algodón, entre otros productos. Pero aquí en el Virreinato del Perú también se dio una peculiaridad. Habían algunos españoles pobres, y habían algunos indios ricos. Y este grupo social contaba con uno, dos o tres esclavos, pero no contaba con una chaca grande o con una casa grande que necesitase ser trabajada o limpiada. Es por eso que muchos de estos amos lo que desarrollaron fue algo que se conoció con el nombre de esclavitud por jornal. Es decir, le decían a su esclavo que se vaya a la calle, trabaje y posteriormente le traiga pues uno o dos pesos. Eso es lo que se conoció en el Perú como esclavitud por jornal. Aquí vemos algunas acuarelas de un importantísimo acuarelista peruano, Pancho Fierro, donde narra gráficamente cuáles fueron esas actividades que realizaron estos esclavos por jornal. Mucho de ello es lo que actualmente en el Perú se conoce como comercio ambulatorio.
En esta sala lo que vamos a encontrar es un cepo, que era el instrumento más común de castigo en la época del virreinato. Este cepo tenía varias formas de utilizarse. La más común era obligando al esclavo a sentarse en el suelo y que coloque los tobillos acá. La otra forma de utilizar el cepo era obligando al esclavo a colocarse con el pecho en el suelo y que coloque el cuello acá y las muñecas acá. Y la tercera forma de utilizar el cepo era sentando al esclavo en el suelo, que coloque el cuello acá, las muñecas acá y los tobillos acá. Los esclavos vivían en galpones o corrales, que eran áreas de diferente tamaño que se ubicaban en alguna zona de la hacienda en la cual ellos trabajaban. Dentro de estos corrales o galpones, la verdad que los esclavos tenían libertad. Podían dedicarse pues a socializar, a rezar, a realizar diferente tipo de actividades. Es aquí, en estos territorios más o menos liberados que tenían los esclavos, donde se desarrollan las primeras actividades que luego devengarían en lo que es la actividad culinaria o afro relacionada con el baile o la música. En relación a la alimentación, era bastante austera, comían una comida conocida con el nombre de sango. Este sango era una especie de mazamorra que estaba hecha pues de harina y a la cual incluían algunos pedazos de pan o de pescado. En relación a la vestimenta, habían algunas normas que establecían algunas prohibiciones para los esclavos, como por ejemplo la utilización de encaje, de hilos de oro, cosas parecidas. Es por eso que los esclavos comenzaron a utilizar una tela llamada bayeta, que era una tela bastante rústica para la confección de sus trajes o vestidos. En relación a la salud, la mortalidad del esclavo era sumamente alta. Muchos niños morían antes de cumplir los 15 años y se calcula que un esclavo en la hacienda no pasaba los 30 o 35 años de edad. En estos galpones o zonas de descanso, uno pensaría que el esclavo, después de esa larga jornada de trabajo, iba a descansar, pero no fue así. Comenzó a socializar, a desarrollar una actividad en relación a la música, a la danza, a la comida, y también comenzó a rezar. Esa forma de rezar incluía pues bailes, movimientos, música, y fue una actividad que a la Iglesia Católica del Virreinato no le agradó. Es por eso que la Iglesia optó por quitar las imágenes africanas que tenían los esclavos y colocar imágenes de santos o de vírgenes católicas, pensando que de esa forma el esclavo iba a dejar de bailar y de cantar. Pero fue tan grande el sincretismo entre las tradiciones africanas y la religión católica que los esclavos siguieron adorando y bailando a las imágenes, pero en esta ocasión fueron a las imágenes católicas. En la actualidad, la tradición afroperuana más importante desde el punto de vista religioso es la procesión del Señor de los Milagros, una herencia netamente afroperuana. Este es un mapa actual del país y en él podemos ver las ubicaciones geográficas de las principales poblaciones afro. Departamentos como Lambayeque, en zonas como Capote, Ozaña o Ica, en provincias como Chincha, distritos como El Carmen y en Lima, son las zonas del país donde se encuentra la mayor presencia afro. Voy caminando contento, saludando a mucha gente, y me choco de repente con un ruinoso convento. Parece que para el tiempo, y el tiempo a la mente engaña, y me parece una hazaña estar pisando el pasado. De todo cuanto ha quedado, así es la ciudad de Saña. Es una ciudad que hechiza, que tiene sabor a cuento, que de noche en el convento se oyen cánticos de misa, la vieja campana avisa cuando es la hora de espanto, y se oye el mágico canto de tambores africanos que lloran por ser cristianos, tierra de magia y encanto. Sigo camino y camina entre asombros y emociones, y me saludan los briones y me abrazan los urbina, los colchados en la esquina con los Rodríguez, ¡qué encanto! El pueblo vive su canto y el canto nos da alegría, junto a reyes y garcías de gente que quiero tanto. Y penetro a la jarana para hacer mi dicha total, y escucho un negro tocar y todos le llaman Tana. Sus manos de porcelana redobla el checo con maña, y hasta le pone cizaña a sus coplas costumbristas. Así es mi pueblo, turistas, de checo, lundero y saña. Saña tiene una rica historia. Antiguamente fue poblada por indígenas, desde épocas prehispánicos, inclusive antes de la llegada de los incas. Es una zona agrícola de los indígenas.
Los españoles cuando llegaron quedaron cautivados por el ambiente, el paisaje, la vegetación, el río, y decidieron hacer la Villa Santiago de Miraflores al lado del río. Ahí construyeron una plaza mayor, cerca de 41 solares grandes con huertos y también templos, 7 templos. Pero ocurrieron 3 sucesos muy graves que destruyeron la antigua ciudad de Saña, ¿no? Uno fue el asalto de un pirata, luego hubo un terremoto, pero lo más grave que hubo fue en 1720, fuertes lluvias que desbordaron el río y arrasaron la ciudad de Saña, o sea, se cayeron todas las casonas. Con esa destrucción, la mayoría de los españoles emigraron hacia Lambayeque, Trujillo, Chiclayo, y eso permitió que tuviera mayor libertad la población afrodescendiente, ¿no? Por eso se dio esa presencia afro mayoritaria a fines del siglo XVIII. Hacia la década de los 70 se empieza a revalorar y a reestudiar lo afroperuano, lo llamado afroperuano. Para entonces, hacia los 70, no se había hablado de afroperuano, sino de criollo, música de la música criolla. Y lo que más se conocía como música criolla era el vals, la marinera, la polca, ¿no? Y cuando se empieza a reivindicar la presencia africana, entonces se empieza a hablar ya de una serie de propuestas escénicas, supuestamente que venían de las prácticas populares, ¿no? En contextos tradicionales, folclóricos. La particularidad de Saña es que hay pobladores de 4 continentes, ¿no? Indígenas, africanos, europeos y asiáticos. Pero culturalmente la población hasta el día de hoy está muy identificada con la cultura afro, la cultura de origen afro, y se conservan algunas tradiciones africanas muy intensas, así como también tradiciones españolas artísticas, ¿no? Una de las cuestiones más extendidas es las décimas y las cuartetas. Los africanos que vivían en las casonas de los españoles aprendieron a cantar la décima de los amos, de los patrones. Pero luego de ello hay un proceso de creatividad de los afrodescendientes que empiezan a crear sus propias décimas con su propio mensaje, contenido, sentimiento, visión, percepción del mundo, pero utilizando las técnicas, la métrica y la estructura de la décima, ¿no? El periodo contemporáneo está marcado por la influencia de Hildebrando Briones. Él reside en Saña, es un poeta que está siendo conocido a nivel internacional, que regionalmente tiene mucho peso. Para nosotros, aquí los de Saña, es el primer decimista nacional, ¿no? Bueno, yo cuando tuve uso de razón, más vale decir los 9, 10 años que yo ya entendía qué cosa era eso, prácticamente en los diferentes chicheríos, en las diferentes jaranas que habían aquí en Saña, en ese ambiente fui creciendo escuchando décimas, escuchando yarabíes, escuchando golpe de tierra, de tal manera que cuando yo llego a la mayoría de edad, si se quiere, unos 18, 19 años, me había sido familiarizado dedicarme a las décimas, porque ya tenía la décima en el oído, tantas que había escuchado, ya las décimas las tenía prácticamente en el oído. Normalmente tenía la formación de la décima, después el resto vino por simple inspiración, y aquí me tienen 45 o 50 años dedicados a las décimas. Y eso lo tienen los añeros, lo tienen prácticamente a flor de piel, ¿no? Entonces, en esa tonada, en ese canto, ¿no? En ese canto que tú te vas desempeñando, aprendes siempre a, ¿no? Por ejemplo, yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena,
canto porque soy sañero en mi tierra y en tierra ajena. Posteriormente ya muere don Cristian Colchado, muere don Juan Leiva, y van muriendo la gente vieja y como que me voy haciendo viejo yo, ¿no? Entonces, de tal manera que ahora, cuando se quiere ensaña buscar un decimista, ya los viejos ya no están. Entonces, agarran lo que encuentran a la mano, y el que encuentran a la mano es a Brando. Pues naturalmente, así de sencillo. Y yo siempre digo que me gustaría que atrás mío vinieran 50 Brandos atrás para continuar que este pueblo sea siempre el semillero de la décima, ¿no? Y que seguramente el día que me muera haya un montón de decimistas que sepan de que lo que he sembrado ha caído en tierra buena. Dice, cuando el divino Hacedor hizo al hombre aquí en la tierra, no se imaginó que hubieran rencillas por el color. Hizo al blanco con amor y al negro de corazón. A los dos les dio razón, a los dos les dio esperanza. Y en el fiel de la balanza no hay inclinación alguna. Para mi mayor fortuna, yo sé que negra es mi raza. Si mi origen es de Angola o de repente del Congo, a mi raíz no me opongo, no sé por qué tanta cola. No soy de raza española, ni la admiro ni rechazo. Si el negro puso sus brazos y su fuerza hasta el desquicio, y fue tal su sacrificio que dio su vida con amor, soy parte de su color, pero no tengo prejuicios. Me alegro de que mi raza, con su negrura divina, haya sudado en la mina donde fortuna se amasa. Me alegro de que mi raza, con su divina negrura, fomentó la agricultura apañando algodón de inicio, y en la molina su oficio a látigo lo cumplió. Y aunque mal se le trató, no me ofenden falsos juicios. Ahora soy la realidad viviente de este Perú, y soy al igual que tú parte de esta sociedad. No pido por caridad, solo exijo mi derecho, y estaré siempre al acecho a quien margine mi raza, o a quien mi color rechaza porque cree al negro torpe. Pagaré golpe por golpe por mi ser o por mi traza. El son de los diablos es otro caso también. En la época colonial hay un momento de la catequización y de la cristianización que la Iglesia Católica propone dar a conocer a las imágenes, a diferencia de los protestantes, ¿no? Que dicen no hay que poner imágenes de sus divinidades. La Católica sí propone imágenes. Entonces hay vertientes distintas. Entonces ellos querían dar a conocer cómo era el rostro de Jesucristo, de la Virgen María, ¿no? De los santos, de los ángeles y de los diablos. Y entonces para la procesión de Corpus Christi, ¿no? El cuerpo de Cristo que llevan la hostia, ¿no? Y entonces se crearon en la época colonial varias danzas y una de ellas era la de la representación de diablos y de ángeles, y que tenían una lucha, ¿no? Donde ganaba el arcángel frente al diablo, ¿no? Esto impuesto para el Corpus, la gente lo toma y lo transforma. Entonces, los sectores populares con presencia africana fuerte en Lima es que transforman la danza del son de los diablos y empiezan a hacer muchas más cosas que los españoles habían enseñado. Y probablemente detrás del rostro de la máscara de diablo empezaron a poner sus propias deidades de origen africano. Thank you.
Unión de los Diablos en Lima pierde al arcángel, es decir, el arcángel es anulado y el diablo se torna en un protagonista central, el diablo mayor, ¿no? Que es el que en la coreografía representa a como un caporal, inclusive con chicote, un caporal que ordena al grupo de diablitos, que los diablitos a veces se le desordenan, ¿no? Y que no solo son diablitos, sino también trabajadores. O sea, se juega un poco con la cuadrilla de trabajadores y cuadrilla de diablitos. Y el diablo mayor trata de imponerles un orden. Y ellos siempre se le escapan. En fin, ese es el juego, ¿no? Y el arcángel ha desaparecido en el caso, ¿no? Entonces, el sentido del diablo maléfico que la iglesia quiso imponer se transformó totalmente. Es un diablo simpático, es un diablo buena gente, es un diablo ya que tiene que no es el diablo del infierno de ninguna manera. Transcurrir histórico nos ha enseñado que los africanos que venían de diferentes culturas, con diferentes idiomas, con diferentes religiones, con diferentes lenguajes musicales y coreográficos. Y entonces, en esta nueva realidad peruana, se prohíben los instrumentos musicales como parte de la esclavización humana, o sea, de un sector a otro. No solamente tomar a la persona como un objeto y por su fuerza de trabajo hacerlo trabajar y tal, sino que es la deshumanización total de la persona, de tal manera que se le niega su valor, su dignidad, su valor humano como persona creativa, como persona que tiene conocimiento, que tiene lenguaje, que tiene una cultura, y entonces se le trata de eliminar su cultura. Entonces se prohíben los tambores, se prohíben las danzas y se empiezan a hacer las formas, pienso, de resistencia, pues, ¿no? La resistencia cultural existe, entonces se empieza a hacer la rítmica, la percusión en todas las cosas de madera, ¿no? En las sillas de madera, en los cajones de embalaje, en las mesas, en los cajones del ropero, de manera que un instrumento musical en otro momento parecía que no había, no hay, pues no, nosotros no, ya no, nosotros solo tocamos la guitarra ya. La colonia habían indígenas y también afros. Ellos usaban las partes de los calabazos como platos para servirse su comida o también para cargar agua, ¿no?
Pero hay dos formas que son muy particulares aquí en el norte del Perú y que pocas veces se ha visto en América Latina. Es el uso de los calabazos redondos, que son instrumentos de percusión con las manos, directamente, ¿no? Como si fueran tambores. El checo tiene una abertura en un costado en la parte inferior y antes servía para instrumento de medida o de peso para los granos de maíz. O sea, ahí nosotros vemos que hay una creatividad de los africanos descendientes y sus descendientes en utilizar el checo para continuar con sus prácticas de uso de percusión. Cada vez que me agacho te veo el sapo, te veo el sapo. Cada vez que me agacho. Checo ha tenido todo un ciclo de alza, descenso, pero en este periodo actual estamos haciendo una campaña para el rescate, revalorar el checo, difundirlo, tanto en lo que se refiere a la siembra, como también en lo que se refiere al uso musical como instrumento, ¿no? Hay muchas versiones sobre la creación de capote. Algunos señalan, como mi abuelo, ¿no?, que le hicimos, que he conversado con ellos, que
llegaron acá a Capote negros fugados de alguna de las haciendas que rodean acá el Capote, podría ser de Lambayeque o de Ferreñafe, o tal vez fugado de las haciendas de Saña, que está muy cercano también, y que en este campo que estaba lleno de algarrobos, era espeso, se refugiaban. Así se fue formando este pueblo. Durante la época del hacendado Virgilio de Alorzo, le negaron el agua acá a los negros. Entonces no tenían cómo regar sus cultivos, no tenían cómo mantenerse. Entonces se vieron obligados a venderle las tierras a este hacendado. Y de la misma manera pasaron a ser jornaleros, ¿no? Es como si volvieran a la esclavitud. Y empezaron sus vidas como colonos. Mi nombre, José Jaramillo Macu. Yo nací acá en Capote. Aquí he nacido yo, criado también, el año 1922. Cuando era muchacho todavía no trabajaba, la gente trabajaba casi en arroz, pues. Por ejemplo, esta chacra, se la daban a uno para que segara. Y el día sábado ya le venían a medir cuántas tareas tenía. Trabajaban hasta de noche. Ahí sacaban sus tareas. Así vivía esa gente, pues el arroz no es como ahora, era tapadura de arroz. Se pablamaban así el arroz en seco y venían con yunta tapando y después le metían agua. Así era el trabajo antes, el trabajo de arroz. Caña no había acá. Puro arroz nomás. Acá había un negro, no había otra. La hacienda nomás era una ranchería, así nomás. Y la gente vivía así por acá. El tiempo de Navidad y ya se reunían. Todo el tiempo aquí ha sido 3 días de fiesta. 24, 25 y 26. La gente amanecía aquí en Navidad. Se bailaba de golpe mesa, tamboreaba uno y cantaba y se bailaba baile en tierra. Y no con guitarra, pues. Yo también cantaba, pues. Tocaba mi guitarra, pero ahora ya la garganta. Me paraban con chupando y guitarreando, pues ahí. Muchachos, pues. Junto con mis hermanos y algunos otros jóvenes, formamos una asociación AFRODE, Asociación Afroperuana hacia el Desarrollo de Capote, y que tiene como finalidad es investigar, promocionar, difundir, y de la misma manera que la gente se identifique con ese trabajo. Hemos creado un taller de danzas que tiene como estrategia captar a aquellos niños y jóvenes, y una vez ellos involucrado dentro del taller, nosotros tratamos de darle charlas y capacitaciones sobre nuestra identidad cultural. El festejo es un caso, ¿no? Muy, muy especial. Todavía hay que retomarlo, investigar, ¿no? Porque al parecer primero se dieron las canciones de festejo, o sea, del género. Se cantaba pero no se bailaba, ¿no? Y hay un momento en que cuenta Nicomedes Santa Cruz que ve a Porfirio Vázquez ensayando, bailando una coreografía, unos pasos con su sobrina Olga.
y que le dice, ¿y eso qué es, compadre? ¿Y eso qué es? Y entonces que don Porfirio le dice, ah, eso es festejo. Así le dice, ¿y eso de dónde? Ah, pues, le dice, ¿sabe qué? Acá a la academia donde doy clase han venido los del ministerio. Y entonces han hablado quechua con los otros profesores, han hablado de las danzas, del significado, y cuando me han preguntado a mí de dónde sacaba esa danza, yo me he puesto verde cenizo, dice, porque les he tenido que echar una, que mi abuelita que era esclava, que me enseñó, que no sé cuánto, ¿no? Y les he tenido, decía así, que les he echado una que me han tenido que hacer callar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay un concepto de folclore que es muy rígido, que supone que las cosas se repiten de tradición a que son tradicionales, que se repiten de generación en generación sin cambio. Y eso no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de una escuela que se supone que enseña folclore o una academia de folclore, los cultores, como don Porfirio, que era un creador permanente, no podía decir que estaba creándose esa danza porque lo iban a descalificar. Él tenía que enseñar un folclore tradicional venido del África, lo más puro, ¿no? Etcétera. Cosa imposible. Y entonces él oculta que él había hecho eso, pero se lo cuenta Nicomedes. Y entonces, además, no se lo he contado a usted, compadre, porque usted, quién sabe qué me iba a decir, y entonces a lo mejor le parecía mal, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué había hecho? Había mezclado el ritmo y pasos del Son de los Diablos, que sí venía de mucho tiempo atrás, el Son de los Diablos, con algunos pasos de la Resbalosa, según dijo, contaba Nicomedes y don Porfirio decía. Es un caso, pienso yo, que del escenario o del espectáculo salta al pueblo, sí, y a la gestión popular, digamos, más espontánea, más con mayor autonomía, digamos, ¿no? Y el festejo es un género que sí, que viéndolo después de 40 años, existe, ¿no? Existe y la gente baila festejo en las fiestas, ¿no? Y aunque se hacen coreografías más o menos elaboradas en parejas interdependientes en el escenario, en la vida se bailan en pareja libre, ¿no? Logramos cambiar ese pensamiento, creo que posteriormente en 10 o 20 años vamos a rescatar aquellas identidades culturales afroperuanas que nos heredaron nuestros antepasados, y no debemos olvidarlas porque somos parte de un Perú y formamos parte de la cultura de nuestro Perú. Antes no había Carmen, todo esto era aquí, todo esto que ustedes ven era chacra, ¿no? Todo era algodonal, porque el valle de acá de Ica, de Chincha, del Carmen, es considerado el 90% de agricultura de algodón. Todo es algodón. Y después de la abolición de la esclavitud por 1822, 1820, por ahí, la gente comenzó a vivir en los campos. Entonces, por ejemplo, los vallumbrosios vivían a 5 kilómetros de aquí, en tal chacra, ¿no? Vivían cada quien en cierto campo, y a 3 kilómetros de distancia, o a 2 kilómetros de distancia, o a 300 metros, ¿no? Nadie estaba congregado a comunidad. Lo primero que hubo aquí en el Carmen fue la iglesia.
construida en 1761, en el tiempo del virreinato, ¿no? La iglesia, en la Plaza de Armas, eso era una antigua riada, era un manantial. Y es ahí donde se congrega, se hace comunidad el Carmen a partir de la iglesia. A raíz de que van muriendo los viejos, pues ya la familia se va mudando, se van casando y quieren ya todos vivir en comunidad. Es así como la gente comienza a vivir en comunidad y se forma lo que es el Carmen. La danza de negritos, tenemos evidencia y registros documentales que fue enseñada por los españoles como parte de la cristianización, de la catequización. Y entonces se le llamó negro o moro al no bautizado. Y entonces eran danzas que enseñaban a los recién cristianizados, a los recién bautizados, ¿no? Y se celebraba especialmente para la Navidad. El cantar villancicos, el cantar y el bailar agradeciendo ser parte de la doctrina, de la Iglesia Católica, etc. Y eso está reflejado en los textos, en las canciones. Por otro lado, hay normas de cómo esa herencia va pasando, cómo se va aprendiendo, cómo en el caso de Chincha hay maestros reconocidos como Amador, ¿no? Y quien aprendió de don José Lurita. Y Amador ha tenido 17 hijos, ¿no? Y ahora son los 17 hijos, pues son, ¿no? Florecen en diferentes lugares y van enlazando a más gente. Y entonces el atajo de los Vallumbrosio es porque Amador era el violinista y estaban ahí sus hijos, sus primos, como él también cuando bailaba y no tocaba, también bailaba con sus primos, con sus hermanos, en fin, ¿no? Amador, un niño bonito, como decía él, un niño lindo. Él mismo se decía que era un niño lindo. Se echaba flores él mismo. Amador ha labrado mucho camino. Ha tenido que trabajar mucho con este camino. Claro, considerando que él es un heredero de todo esto, ¿no? Él siempre estaba de la mano con el violinista, siempre estaba unido al señor del violín, que en ese tiempo estaba don José Lurita. Él ya era una persona mayor, don José Lurita, una persona mayor. Él tenía que dejar a alguien con el violín. Ya eso es una herencia, como le digo, ¿no? Él a lo mejor sentía que le faltaba poco, que le quedaba poco. Bueno, mi papá aprendió, tuvo unas clases intensivas de violín y creo que aprendió muy pocos meses. El señor el violinista don José Lurita falleció al poco tiempo y mi papá se quedó como violinista. Y dedicó ese tiempo, casi a los 40 años, dedicó, después de haber estado desde los 5, 4 años zapateando como bueno, el zapateador que era él, hasta los 40 años ya. O sea, él nos llevaba a todas partes. Don Amador llevaba su atajo a todas partes, el atajo de los negritos. Ya con tiempo fue enseñándola a mis hermanos, por ejemplo.
Pero él disfrutó de todo ese momento porque él ya como que se sintió que podía respirar, ¿no? Se sintió que podía respirar. Ya habían 6 violines, entonces ya muchas veces zapateaba con nosotros. Dejaba de tocar violín porque ya tenía respaldo. Y zapateaba con nosotros. Eso no llenaba, por supuesto que no llenaba nada, mucho de alegría a nosotros, ¿no? Verlo a él zapatear después de tanto tiempo y decir como que ya puedo respirar un poco y ya sé que esto se queda encaminado, ¿no? Con los atajos, la misma familia siempre lo lleva. Los han llevado, por decir, mis abuelos. Lo lleva mi papá, lo llevo yo y lo van a llevar mis hijos alguna vez. En este caso, como estamos ahora, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá es la dueña del atajo en este momento. El atajo de la familia Vallimbrosio y de Amador Vallimbrosio. Y luego la coordinadora, digamos, para todo tipo de eventos es Alcicia. Es una de la intermedia de mis hermanas, ¿no? Está después de la coordinadora, está el violín. Ellos ven dónde hay que tocar, cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer el día de las festividades. Eso lo ve el violín y la caporala. Después de Alci están los caporales, que somos nosotros ya. Está primero, segundo y tercer caporal. Yo soy segundo caporal. Cuarto ya vienen los futuros caporales, ¿no? Hay muchos chicos destacados dentro del grupo que tienen una educación correcta, tienen una formación correcta dentro del atajo. Y a estos chicos se les dice, bueno, este niño está en otro nivel, ¿no? Y está zapateando en un nivel distinto a los demás. Y ellos van a estar adelante con nosotros este año zapateando. Ese es un orgullo para nosotros. Todo en la casa siempre ha sido música, arte. Siempre, en la casa siempre está llena de música, más que todo música. Zapateo, jaranas con cajón y guitarra, cajones por todo el lado, amigos que llegaban. Y tú que estabas niño, pues tú te recorrías la casa y te ibas llenando de todo eso. No podías ni dormir con tanta bulla que se generaba en casa. Nosotros lo que hacíamos era luego imitar, ¿no? Imitar lo que hacían nuestros padres, nuestros amigos. Jugar con los instrumentos. Y así aprendemos, nadie nos enseña. Hasta que a lo mejor tu padre o alguien te corrige. Esto tienes que tocarlo así, o esto tienes que hacerlo así. Y eso es lo que se vive en casa, siempre. Y eso es lo maravilloso también, ¿no? De la capacidad humana de poder desarrollar lenguajes musicales, géneros, estilos y todo, técnicas, etcétera, por tradición oral. O sea, no es necesaria la escritura específicamente para poder crear tener como sistematiz, tener un sistema, tener el sistema que perfila perfectamente melodías con rítmicas, con coreografías, movimientos corporales, significados, etc. Como el habla, como el idioma. La danza de negritos es una suite, ¿no? De muchas, muchas partes, más de 20 partes, y cada una de las partes ellos la consideran una danza, ¿no? Es una danza dentro de la obra, esta como suite. Y entonces cada una, lo interesante es que tiene su letra, su melodía y su rítmica en zapateo. Entonces una hipótesis es que cuando los afrodescendientes son prohibidos de tocar sus tambores, hay una rítmica, una memoria rítmica que pasa al cuerpo, que está en la danza, está en el zapateo. Y la danza de negritos se ha hecho durante mucho tiempo, inclusive antes que se inventara o se difundiera el cajón. ¡Ah! ¡Ah!
A mí me parece muy, muy interesante cómo se reconstituyen o se constituyen los lazos sociales y los núcleos, en este caso son núcleos familiares, para reproducir la cultura, para la reproducción de la vida, ¿no? En todo el Perú existe la presencia de la familia extensa, mucho más fuerte que la familia nuclear. Eso es para empezar, eso es un dato estadístico. O sea, vivimos en familia extensa, no solo padre, madre, hijo, ¿no? Sino abuelos, tíos, padrinos, madrinas, etc. Es la familia extensa, estadísticamente, mucho más fuerte para establecer lazos, los lazos sociales de reproducción y de producción de la vida, ¿no? Entonces, no es solamente en los momentos, en los momentos especiales de fiesta, donde se puede resaltar más en esos momentos, ¿no? Pero digamos que la familia extensa existe como una forma, inclusive de resistencia, frente a momentos críticos de la sociedad. En los Andes también existe danza de negritos y hay cosas parecidas como danza de indios en México, ¿no? Con los mismos sentidos, o sea, el sentido de agradecer, el ser cristianizados, los villancicos, el nacimiento de Jesús, la Navidad, etc. Y entonces, lo que puede haber ocurrido es que luego de la enseñanza y de la imposición de estas formas, cada grupo humano lo fue transformando, lo toma como suyo, lo transforma hasta expresar su propia voz, ¿no? Un orgullo ver que los niños, los jóvenes, digamos, mis hijos, nuestros hijos, ¿no? Alguna vez van a ser caporales y si son destacados, claro, y son educados. Eso te llena de orgullo porque tú dices, bueno, se está trabajando en mucho, ¿no? Y esto promete. Hemos tenido tantos cambios nosotros que esa tradición estaba a punto de perderse. No en su totalidad, pero bueno, estaba a punto, estaba en la cuerda floja. Por circunstancias, por cosas, uno está a veces fuera, muchos están viajando y las cabezas como a veces, muchas veces no están, ¿no? Entonces los chicos quieren ver eso, quieren ver la participación tuya, siempre eres una imagen para los chicos. Y hemos estado en algún momento en decir, mira, tenemos que viajar, tenemos que regresar al pueblo para que la tradición nunca se pierda. Y hemos estado a punto de perderse. Se muere mi abuelo, se muere mi padre. Me muero yo, ¿quién va a quedar con esto? ¿Quién va a quedar con nuestra cultura? Tenemos que prevalecer esto y sacarlo adelante, ¿no? Por eso el zapateo viene con rangos y tenemos que seguir trabajando en eso. Año a año, para siempre. No has escuchado nada, no son manos la que suena, es amado zapateando con los pies sobre la tierra. Amador bailando, es amador gozando, es amador bailando con los pies sobre la tierra y sobre los algodonales. Es amador, es amador, es amador, es amador.
primeras referencias que tenemos es de Manuel Atanasio Fuentes, 1850. Hay un libro que se llama Lima, Apuntes Históricos, donde dice que ahora los negros llevan un cajón que es un cajón con un lado suelto, que han desclavado, dice, ¿no?, que le han quitado los clavos para que golpee, y con eso acompañan las fiestas en Lima y la zamacueca, que dice que es la polca de, y que por eso le llaman polca de cajón. Negrita, ven. El cajón estaba presente primero en ciertos géneros del baile, ¿no? Zamacueca, la marinera y el tondero. Después se empieza a poner en el vals, en la polca, ¿no? El festejo, el ingá, en fin, el alcatraz, todos los géneros de la costa empiezan a usar el cajón. Si nosotros vemos la música afroamericana, encontramos gran cantidad de instrumentos de percusión que se tocan con las manos, pero es sobre membrana, sobre cueros o membranas, ¿no? O que se tocan con baquetas, diferentes instrumentos de percusión en todas las culturas, por sacudimiento, etc. Pero el cajón aporta una sonoridad especial que es la mano sobre la madera. Y como se vuelve fundamental y como el instrumento, el emblemático, el único, el que está en todos los géneros. El cajón se vuelve como el emblema, ¿no?, de la música costeña y afroperuana. Por un lado digo eso, ¿no?, la sonoridad es la mano sobre la madera. Y eso hace también que sea único, porque toda persona es distinta, ¿no? Sus manos son distintas. Y a veces hemos un poco conversado y les digo, bueno, pues se pueden llevar una caja. Pero la música no está en la caja, la música está en la memoria de las personas, la música está en las personas. Si tumba y retumba la tumba, mi ritmo lo marca el cajón. Hombros, caderas, cimbriantes, cajita y quijada suenan ya. Y mi voz transmitiendo la herencia de abuelos traídos. Mi ritmo lo marca el cajón, hombros, caderas.
Tumba la tumba.